Y ahí va, y ahí va. Durante ¿qué tenemos aquí? Miles de años, la Legión nos ha perseguido. Tantos mundos destruidos y héroes perdidos. ¡Vol'jin! No podemos seguir huyendo. Ahora nos toca a nosotros atacar. Todas las tropas están listas y a bordo. Al llegar a Argus, nos reuniremos con el ejército Turalion de la luz e iniciaremos la invasión. Va, qué pinta tiene Argus, ¿eh? Vamos a pasar canutas ahí. Nos bendices con tu presencia de nuevo. Cada demonio que mates aquí morirá definitivamente. No te contengas. Eso es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? Ahora lo ¡derribamos! ¡Nos has condenado! El círculo está a punto de completarse. Los mortales no deben interrumpir el renacimiento. Responderemos la última batalla por Argus. Como mola el gráfico de Turalion, se sale. Bueno, este es el vídeo que han puesto, el tráiler del parche 7.3. No la introducción, que ya hay otro vídeo reacción, no sé si ya estará antes o después que este, pero lo tengo por ahí también. Se trata del vídeo titulado El Camino hacia Argus. En él hemos visto, pues eso, que sirve como tráiler, por así decirlo, de lo que viene en el parche 7.3, que será lanzado el próximo 29 de agosto. Y tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Tenemos zonas nuevas, misiones y tal. Y como habéis visto, hay un detalle que dice Illidan que el demonio que muera ahí en Argus muere para siempre. No va su alma al Twisting Nether, ni luego puede ni renace después, ni nada por el estilo. El demonio que muera ahí muere para siempre. Entonces, la Legión se las va a ver muy frutas con este parche. Tiene muy buena pinta. Blizzard está sacando una oleada de contenido brutalísimo. Solo hace un año que salió Legión y ya estamos con el 7.3 y con un montón de contenido por el camino. Creo que la labor que han hecho es admirable, que han corregido, han mirado hacia atrás, han visto los errores que habían cometido y los han corregido. Dándonos una de las mejores expansiones, a mi parecer, que hemos visto en World of Warcraft. En fin, ponedme en los comentarios qué os parece a vosotros, que si tenéis ganas de verlo, qué vais a hacer vosotros ahí con el 7.3, si habéis pausado de jugar y os volvéis, qué os está pareciendo Legión. Cualquier cosa, ponedmelo en los comentarios. Y ponedme también si preferís que haga las video reacciones con los vídeos en versión original, en inglés, o preferís que los haga así, en castellano, para que lo entendamos todos, aunque la verdad, yo os lo digo, prefiero verlos en inglés porque el doblaje no me termina de gustar. Lo siento, soy de esos tiquismiquis que podréis decir que soy un poco gilipuertas, que tengo que decirlo así para que sea family friendly. Podréis decirme eso, que soy uno de esos gilipuertas que pues eso, que son unos tiquismiquis con lo del lenguaje. Lo siento, yo prefiero la versión original, pero mil veces. De hecho, os animo a que le echéis un vistazo. En fin, abajo en la descripción os vais a tener el enlace al vídeo original y nada, os dejo la pantalla esta de suscribirse. Ya sabéis que suscribirse es bien, tenéis el botón para hacerlo si no lo habéis hecho todavía, darle a like si no lo habéis hecho todavía y os ha molado el vídeo. Ahí tenéis más vídeos, reacciones y mis redes sociales donde podéis seguirme y compartir charlas y demás conmigo. Nos vemos siempre que vosotros queráis, por supuesto, en el próximo vídeo. Chao, chao.